Estamos muy contentos de reunirnos en torno a la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, está viva y hace maravillas en la vida de las personas. Gracias, Señor, gracias, tenemos que decirle, por tu palabra, que tú nos das a conocerte a ti. Y cuán agradecidos debemos estar por ello. Pero vamos a empezar alabando a Dios y adorándole. Vamos, los niños, los adolescentes, los papás, los adultos y también todos los ancianos. Que no nos gusta que nos digan ancianos. No, Señor. Cuando se empieza la ancianidad, quizás podríamos decir a los 80 años, pero bueno, vamos a orar. Amado Señor, estamos contentos, estamos gozosos por encontrarnos, reencontrarnos una y otra vez. Gracias, Señor, por la misión bíblica carismática. Gracias, Señor, por todos aquellos que nos siguen de tantos lugares. Y gracias por los que están aquí por primera vez. Gracias, mi Señor. Estamos agradecidos a ti porque todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de ti, mi Señor. No hubiéramos existido jamás si tú no fueras el Creador. Jamás hubiera habido una Alicia Extremadura, una persona caminando por allí, por la calle, y no quiero decir nombres para que nadie se enoje conmigo. Señor, gracias. Gracias porque miramos por la ventana y vemos otros seres humanos, vemos árboles, vemos, mi Señor, gente que se va a su trabajo, vemos el mar, el sol, las nubes que tapan hoy día por completo la luz del sol. Padre, gracias. Eres infinitamente bueno y ahora queremos alabarte, porque bueno es alabar al Señor. Alguien diga amén. Así es. Alabemos todos juntos. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Recibe toda gloria. Te cantamos con todo el corazón, Jesús. Tu presencia es lo que necesitamos. Conocerte es nuestra pasión. Con toda nuestra vida te amamos. ¿Cómo no hacerlo? Todo lo que hiciste tú. Viniste a servir y dar tu vida en rescate por muchos. Sobre ti recayó el castigo, precio de nuestra paz. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Dios, el consolador. Es lo que necesitamos. Conocerte es nuestra pasión. Con toda nuestra vida te amamos. ¿Cómo no hacerlo? Todo lo que hiciste tú. Viniste a servir y dar tu vida en rescate por muchos. Sobre ti recayó el castigo, precio de nuestra paz. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Habita en nuestro.
habita en nuestro corazón. El ayudador está aquí. Te damos toda gloria a ti, Señor Jesús. Precioso Espíritu Santo, bienvenido seas a nuestras vidas. Te adoramos en espíritu y en verdad. Anhelamos más y más de tu presencia. Sopla Espíritu Santo, conmueve nuestros corazones. Queremos adorarte a tus pies. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tu a los pies de Cristo.
Cristo. No hay lugar más alto. Estar ante tu presencia. Por tu sangre preciosa, oh Señor Jesucristo. Por esa preciosa obra en la cruz del Calvario. Es por tu gracia. Es por tu gracia. Y aquí permaneceré. Mostrado a tus pies, y aquí permaneceré a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu presencia. Anhelamos, Señor, mi Dios, más y más de ti. Mi deseo, mi único amor. La vida eterna es conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Nada más que tú, Señor. Mi único deseo, mi único amor. La vida eterna es conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo. Que tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú, eres mi deseo.
apasiona más que tú. Eres mi deseo. Apasiona más que tú, eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Solo tu presencia, Señor. Buscamos y anhelamos más de ti, Señor. Cristo, nuestro Rey, recibe toda adoración y toda exaltación, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Plenitud, una vez más, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Adorar a Dios es una gran bendición. Es algo que Dios le dio al ser humano. Somos los únicos adoradores en esta tierra. Y sabemos adorarle cantando, hablando y también dándole de lo que Él nos ha dado. Le damos diezmos, le damos también las ofrendas y también las primicias. ¿Qué es la primicia? Aquel dinero que quizás recibí de mi primer trabajo o
Pasé tiempo sin trabajo y le doy primicias, lo mejor a mi Señor, además del diezmo. Cada uno de su propia voluntad y también con un corazón muy agradecido. Hay que tener un corazón de adorador para hacer eso. Vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos y te adoramos y te damos gracias por la bendición, mi Señor, de poder estar en tu presencia para adorarte. Cada vez que te adoramos, mi Señor, que te alabamos, Señor, podemos sentir tu presencia porque tú así lo permites. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Amén. Bueno, estamos en julio y se acercan las fiestas patrias. La celebración de las fiestas patrias en el Perú es el 28 de julio, día en el que el general San Martín en Huaura, ahí de un balcón, dio el discurso y dijo que el Perú era una nación independiente, libre e independiente, ya que los españoles habían estado en nuestro territorio por mucho, demasiado tiempo. Y vamos hoy a hablar del origen de las naciones. ¿Cómo se formaron las naciones? Tal vez en antropología, y lo dicen de otra forma, ya que todo los evolucionistas todo lo cuentan muy diferente a la Biblia. Pero yo le creo más a la Biblia porque viene de Dios. En cambio, los evolucionistas no estuvieron al principio para contarnos cómo fue. Así que yo le creo a aquel que estaba desde antes del principio y el creador de todas las cosas. El origen de las naciones lo tenemos en la Biblia. La Biblia nos cuenta, nos dice cómo fue ese origen. Así es que vamos a verlo. Nos enseña entonces en el libro de Génesis capítulo 11, nos enseña que la soberbia, el pecado se había multiplicado después de Adán y Eva, después del diluvio universal, después de Noé. Todo eso ocurrió antes de que las naciones existieran. Se habían formado los grupos de personas, de familias, se reunían en familias y esa reunión de familias se terminaba llamando tribu. Pero no en ese tiempo, eso es que se les dio nombre después. Nos enseña pues entonces de que había crecido el pecado mucho, pero el pecado de esta ciudad que querían construir fue la soberbia. Ellos querían hacerse un nombre, hacerse muy grandes, muy famosos, muy altos. Y entonces tuvieron planes, hicieron planes. Recuerden que la soberbia es un pecado muy terrible, como todos, pero que trae consecuencias grandes. Ya en el cielo había habido una rebelión, los ángeles se rebelaron y esos son los demonios. Satanás es el que era un arcángel, pero que fueron expulsados, salieron de la presencia de Dios y se llaman demonios. Y vemos cómo empieza la soberbia y cómo termina tan mal. Seamos humildes, cultivemos la virtud de la humildad. Vamos a Génesis 11, versículo 3. Dice así: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos
ladrillo y cosámoslo. Iban a cocinar el ladrillo. El ladrillo se cocina, ¿saben? En las ladrilleras. Se cocinan con fuego. Y eso es lo que dijeron. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla para juntar las piedras. Se hacían mezclas y ellos estaban avanzando en tecnología. Crearon esos ladrillos y empezaron a construir una torre. Y dijeron, versículo 4, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, o sea, están unidos. Y todos estos tienen el mismo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el que habla su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Este es el origen de las naciones. Por cuanto hablaban diferentes idiomas, ellos se juntaron en grupos de los que hablaban el mismo idioma. Habían pensado que Dios les dio a Adán y Eva su idioma, el idioma con el que hablaban con Dios. Y aquí vemos que Dios crea otros idiomas. Por lo tanto, podemos decir que el ser humano realmente ha creado idiomas, pero los primeros idiomas y la idea de idiomas vino de Dios. Vino de Dios. Es asombroso. ¿Cómo no nos damos cuenta? Leemos muchas veces la Biblia y de repente un día, ¡oh! No me había dado cuenta de esto. Es el Espíritu Santo dando revelación. Y cuando se separaron, ya fueron diferentes naciones con el tiempo. Al comienzo fueron diferentes tribus, luego diferentes asentamientos y luego ya fue las naciones. Pero tenemos más información en esto que hemos leído. Dice acá que querían una cúspide muy alta. ¿Se han dado cuenta cómo en las naciones se trata de construir cada vez más alto y más alto? Recuerdo cuando se construyó, no sé en qué año, pero cuando yo supe cuántos pisos tenía un edificio, el Empire Building, el edificio emperador. Me quedé asombrada, como 140 y tantos pisos hacia arriba. Y wow, lo máximo. Pero otros han construido edificios más altos, o en los mismos Estados Unidos se han construido más altos. Las Torres Gemelas eran más altas que el Empire Building. Entonces, hay torres en las naciones y cada vez tratan de que sea más y más alto. En esta torre de Babel que querían construir, y Babel es
el inicio, el origen de Babilonia, unas culturas muy, muy antiguas, pero en el corazón de construir más y más alto está la soberbia y hacerse un nombre, como que la nación que construye más alto fuera la mejor, fuera quizás la preferida de Dios. No, ellos buscan ser más grandes. Pero Dios es el Altísimo. No hay nadie más alto que Dios y no habrá nadie más alto que Dios. En Isaías capítulo 14, ustedes van a encontrar que dice este personaje que algunos identifican con el rey Ciro y otros con Satanás. Yo creo que representa a los dos, soberbia pura, pura soberbia. Satanás quiere poner su trono al lado del de Dios. Así de alto quiere estar. Y bueno, empezaron a edificar la ciudad. Dios les confundió el mensaje. ¿Es Dios creador de confusión? De ninguna manera. Los confundidos eran ellos porque no hablaban el mismo idioma. Pero hemos dicho, desde que hemos empezado estos estudios de los libros de la Biblia, aunque hoy día no nos hemos salido de esa línea, la Biblia nos enseña que Dios es creador de todo y aún de los idiomas. De los idiomas, no los que hablamos ahora necesariamente. El español vino un poco del latín y el latín había tomado de los griegos y así tenemos los idiomas modernos. Bien, entonces tenemos toda esta información de que ellos quisieron ser más altos y que las naciones nacieron allí. Y es que la Biblia contiene de todo. Si les dijera que en la Biblia nos habla de matemáticas, yo les puedo decir que sí. A ver, los números salen de la Biblia. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, Dios creó. Y el séptimo día descansó, Génesis. En Génesis hay números y hay números en toda la Biblia. Así es que las matemáticas vienen de Dios. Dios creó esos idiomas y han perdurado quizás con raíces. Y quiero decir que Israel es la única nación que Dios la formó. De todas las naciones, es la única nación que Dios formó intencionalmente, conscientemente, a partir de Abraham. Y en la Biblia encontramos muchas naciones, pero se formaron a sí mismas. Los Estados Unidos tomaron la Biblia para redactar su constitución. La constitución de los Estados Unidos está basada en la Biblia. ¿Cuántas naciones habrán en el mundo? Me he informado, investigado. Son 196 naciones, soberanas, independientes, pero llegamos a 206 naciones en el mundo si es que nosotros contamos a aquellas que se han autoindependizado, tienen su gobierno, su territorio, sus leyes, pero todavía no son reconocidas
como verdaderas naciones, como las 196. Ellas están esperando. Muchas de ellas salieron de el momento en que se fraccionó la Unión Soviética y están esperando que se les reconozca como naciones. Una nación es el conjunto de personas con un mismo origen, con una misma historia, con un mismo gobierno y con un mismo territorio. Eso es una nación. Dios no creó el mundo para un gobierno terrenal o global. Presten atención, Dios no creó en el mundo un gobierno terrenal que gobierne a todos los habitantes de la tierra. Y lo que estoy diciendo es muy, muy importante retenerlo porque es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo situaciones que nunca antes en la tierra existieron. A ver, estos conceptos deben estar bien claros en nuestra mente. La idea de un gobierno global es humana. Es humana. No es algo que creó Dios o que es su deseo. No, Dios no quiere acumular en grupos de personas todo el poder o en un solo grupo todo el poder. Eso nunca lo ha querido Dios. En la actualidad se está procurando instaurar un gobierno global con la motivación de acumular poder y riquezas. Quiere decir entonces que los seres humanos en corrupción, en pecado, estamos peor que cuando hemos leído Génesis 11, la Torre de Babel. Hay más pecado y hay más soberbia, más codicia. Imagínense ustedes que cuando mis hijas eran chicas, veían los dibujitos animados de Pinky y Cerebro. No sé si algunos se acuerdan de Pinky y Cerebro. Eran dos muñequitos y querían apropiarse de todo el mundo. Bueno, lo estamos viviendo. Nunca imaginé, cuando yo veía ese dibujito animado con mis hijas chiquitas, nunca lo imaginé. Estamos allí. Se han atrevido a llamar a la tierra, al planeta, la casa común. Y es que son tan astutos para cambiar palabras, para crear frases que diga, ¡ay, qué bonito! La casa común, la tierra. Cuidado, cuidado. Y mucho cuidado con el pluralismo que está entrando a nuestras naciones en Latinoamérica muy rápidamente. Pluralismo. Cuando ustedes escuchen que se habla de un gobierno pluralista, cuidado, ¿qué buscan? Que nos olvidemos de nuestra patria, que nos olvidemos de nuestra historia, que nos olvidemos de nuestro origen, que nos olvidemos. Chequen bien cómo les están enseñando la historia del Perú a sus hijos. Véanlo bien, porque eso les están enseñando, de tal manera que les poder gobernar a las siguientes generaciones. No, señor, somos diferentes naciones con diferentes costumbres, historia, origen y diferentes también tradiciones. No perdamos nuestras tradiciones. Estemos muy atentos a lo que pasa en nuestro gobierno. ¿Cómo va cambiando? Ha cambiado muchísimo y les voy a decir por qué. Mucha atención.
Bueno, a mí me enseñaron en el colegio, en el curso de educación cívica, que ya no lo enseñan, en ese curso me enseñaron que el Perú es una nación soberana. Nadie le da órdenes. Todo es interno. El pueblo gobierna. Somos una nación soberana. Somos una nación que nadie nos da órdenes, o más bien tendría que decir, éramos una nación soberana, porque ya no lo somos tanto, ni tampoco somos una nación tan democrática como lo éramos antes. Presten atención a los cambios, cambios que están haciendo esos grupos que quieren el gobierno mundial, global. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, que no les enseñaron la historia del Perú como deberían de haberla enseñado, ellos se dejen gobernar por un gobierno global. Pregúntenles a sus hijos si les han enseñado del pluralismo. Pregúntenles y ustedes enséñenles, padres, la Biblia, enséñenles la Biblia, pero enséñenles también lo que sucedía en el Perú en los años 80, lo que sucedió en los años 70, la dictadura, el terrorismo. A los jóvenes de la iglesia les gusta mucho que yo les cuente acerca de la historia del Perú, esa historia que la viví, pero que nunca se las enseñaron. ¿Y por qué tenemos que enseñarles? Porque el gobierno global no es voluntad de Dios. Y nosotros queremos que nuestros hijos vivan con gobiernos que sean guiados y sigan los principios de la Biblia. No se salgan y no hagan las cosas solamente por corrupción, corrupción. El mundo está más corrompido de lo que podemos imaginar. Cuiden a sus hijos y nosotros que estamos ya a punto de celebrar las fiestas patrias, fijémonos en nuestro Perú. ¿Qué cosa ha cambiado? ¿Qué cosa más quieren cambiar? ¿Es para bien? ¿Es para mal? Nosotros somos el pueblo y en una democracia el pueblo habla, el pueblo dice y entonces los gobernantes se frenan, como cuando frenamos esa idea que venía del extranjero del matrimonio del mismo sexo y también el aborto, logramos detenerlo como ciudadanos peruanos y como cristianos que somos. Entonces tenemos que estar dispuestos a decirle al gobierno, no, no queremos esto. ¿Por qué? Porque nos hemos culturizado, hemos visto consecuencias en otras naciones. Esto que estoy diciendo es sumamente importante y vamos a continuar. La siguiente prédica en la que estaremos celebrando fiestas patrias. Bien, pero hay personas que se han quedado quizás atónitos, como dice la Biblia, atónitos, pero ¿por qué está hablando de estas cosas si se supone que habla de la Biblia? Porque he abierto la Biblia. He hablado de las naciones, cómo creó Dios los idiomas y cómo se formaron esas naciones, pero también tenemos que saber cómo funcionan las naciones y de qué manera creó Dios gobierno, porque el gobierno está en la Biblia, es bíblico y se los voy a demostrar en la próxima prédica. Y es que en la Biblia hay de todo. Y la Biblia es la palabra de Dios.
Y tal vez haya quien diga, bueno, yo he pecado, así como en Babilonia pecaron y hubo consecuencias para ellos, tal vez esté habiendo consecuencias de mi pecado en mi vida. Por supuesto que sí. El pecado siempre trae consecuencias funestas, malas. ¿Por qué? Porque es el diablo, ese Satanás el que nos tienta a pecar. Y si caemos, entonces habrá consecuencias. Pero yo quiero contarte que Dios no creó así el mundo. Lo creó con Adán y Eva, que nunca habían pecado. Eran inocentes como un bebé, como un niño de 2 años. Inocentes. No habían pecado nunca y no conocían el pecado. Pero fueron tentados y pecaron los dos. Y desde entonces todos los seres humanos hemos pecado. Si hoy reconoces tu pecado, reconoces que has ido contra la voluntad de Dios y muchas veces a sabiendas, y quieres que Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para rescatarnos de la esclavitud del pecado, si aún a las personas que más amas les haces daño, los haces llorar, los hijos hacen llorar a sus padres y muchos padres hacen llorar a sus hijos también. Entonces, hoy es el día en que tú puedes decir, ahora entiendo que Jesús es el Cordero de Dios que murió en la cruz para salvarme de la esclavitud del pecado y para que yo no peque, para que pueda ir al cielo y ser una mejor persona aquí. Si tú quieres, entonces ora conmigo, si puedes en voz alta. Vamos a hablar con Dios. Dios mío, gracias porque tú me das a entender las cosas que dice la Biblia. Y hoy he entendido, Señor, que tú moriste por mí. Naciste de una virgen para morir por mí, para desaparecer, para quitar el pecado que hay en mí con tu sangre preciosa. Perdóname, mi Señor, por haber pecado, por haberte desobedecido, por haberme rebelado muchas veces. Y Señor, hoy yo te entrego mi vida. Te entrego así como está mi vida. Y abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser, Señor Jesús, para recibirte como mi único Señor y Salvador. Gracias, Dios mío, por tu gran misericordia. Recibo tu perdón por la fe, porque sé que no lo merezco. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Quiero orar por ustedes. Quiero orar para darle gracias a Dios porque ustedes nacieron de nuevo el día de hoy. Su vida va a cambiar para bien. Permítanme orar por ustedes. Dios mío, gracias por cada una de estas personas que tomaron la decisión, Señor, de recibirte como su Señor y Salvador. Gracias, Padre. Todos nosotros les bendecimos y te pedimos que los llenes del Espíritu Santo. Llénalos, mi Señor, y tengan hambre de leer la Biblia, mi Señor, para conocerte cada día más. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bien, tenemos allí en pantalla los cursos bíblicos. Vas a necesitar, cómprate una Biblia si no la tienes, y si tienes en casa, empieza a leerla por el Evangelio de Juan.
empieza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento y tenemos esos cursos, Verdades Básicas, es especialmente diseñado para ustedes que por primera vez conocieron a Jesús. Y ahí están los números telefónicos y también está el correo electrónico. Comuníquense con nosotros también por WhatsApp, lo pueden hacer para que se inscriban en estos cursos. Y tenemos también las actividades que vamos a tener esta semana en la Misión Bíblica Carismática. Están ustedes invitados a participar. Tómenle un pantallazo para que no se olviden el día y la hora. Y además también quiero anunciarles el curso de Cosmovisión Bíblica para adultos a partir desde los 18 años hasta los 100 años, si así fuera posible. Cosmovisión Bíblica, y es que todos tenemos que entender la cosmovisión bíblica. Nuestra mente necesita ser renovada y te aseguro que será renovada con este curso. Puedes inscribirte, ya tienes toda la información y por favor inscríbanse ya desde la próxima semana. Dios los bendiga a todos, pero vamos a orar antes. Amado Señor, gracias. Gracias porque nos das conocimiento, aumentas nuestra cultura, mi Señor, y te conocemos más. Eso es lo más valioso. Tú creaste los idiomas, creaste las naciones, las obligaste a nacer. Gracias porque tú eres el origen de absolutamente todo. Bendigo, mi Señor, a cada persona, uno por uno. Bendice su familia, bendice su trabajo, bendice su economía. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora sí me despido con un fuerte abrazo, como siempre, y un beso. Bendiciones.